El virtual ganador de la contienda electoral aseveró que el domingo está previsto que le entreguen el documento que lo acredite oficialmente como gobernador electo y luego de eso emprenderá una visita a los 17 municipios para agradecer el apoyo a su proyecto político. El virtual ganador de la elección del 1 de julio, Arturo Núñez Jiménez, informó que una vez que reciba la constancia de mayoría que lo acredite gobernador electo de Tabasco, iniciará una gira de agradecimiento por los 17 municipios del estado. Debido a la gran participación de los tabasqueños para confirmar la alternancia en las elecciones del 1 de julio pasado. Entrevistado por medios locales, dio a conocer que el lunes recibió la llamada del gobernador Andrés Granier Melo, quien le expresó su felicitación y su entera disposición de aportar toda la información necesaria para iniciar con el proceso de entrega-recepción de la administración estatal, por lo cual le agradecí el gesto. Recibí una llamada del gobernador Andrés Granier y asumo que hay un reconocimiento de los hechos, precisó Arturo Núñez, quien manifestó que apenas está en pláticas con sus más cercanos colaboradores para planear la gira mediante la que agradecerá el apoyo a su proyecto político, misma que será por todo el territorio estatal. Asimismo, Arturo Núñez indicó que también recibió la llamada del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro, quien le informó que el domingo se llevará a cabo la sesión de cómputo estatal y la declaratoria de validez de la elección del pasado 1 de julio. Para ello, ya está nuestro equipo jurídico reunido y pendiente en las sedes distritales para que no vaya a haber alguna cosa indebida, toda vez que nunca faltan las palomas y halcones, que los hay en todos los partidos, que quieran hacer alguna fechoría. En cuanto a su equipo de transición, Arturo Núñez expresó que aunque aún no se sienta a ver eso, pues lunes y martes estuvo atendiendo a medios de comunicación, ofreció 23 entrevistas a medios nacionales y locales, pronto se sentará a dialogar ese tema, pues es necesario saber el estado que guarda el gobierno.